Buenas, soy Susana. Estamos aquí otra vez dando la guerra. Estamos subiendo cocina, básicamente. No tenemos muchos materiales, pero voy a aprovechar todos los que estoy pillando en la zona de... la que te manda el Bob. Ese mapa extraño. Estos son sacados de lobos que hay por la zona. Un spam bastante grande. De las gallinas, que estoy intentando pillar plumas y nada más que he conseguido 20, como veis. Se me aburre matarlas, cuesta mucho. Y solamente te dan una por pollo. Es increíble. Qué triste. Se desmotiva totalmente. Bueno, me he quedado sin carne. Vamos a asignar un puntito por ahí. Vamos a ver. También tengo huevos, tengo 8 huevos. Vamos a ver, cocina, aquí. A ver, yo sé que hay una zona donde se puede cocinar huevos. ¿Esto es? Sí. Huevo olvido y te pide huevo. Pues ala, le vamos a asignar un puntito ahí. Porque como tenemos 8 huevos, pues así lo aprovechamos. Nos vamos al hornillo y ahí tenemos los huevos. Abrimos el inventario y aquí controlamos, ¿veis? Tenemos 8. Y nada, vamos a ver cómo sube la cosa. Au, me he quedado sin energía. Como veis, no es difícil subir, simplemente hay que buscar un material que nos dé mucho. Lo primero que nos dan bastante cantidad son la carne, pues ahora subimos con carne todo lo que podamos. Conseguimos 20, 30 cantidad, 30 trozos de carne, los hacemos y hemos conseguido un montón de puntos. Si tenemos toda otra cosa, por ejemplo, en mi caso he conseguido huevos, pues sale todos los puntos a huevo. ¿Y cómo nos hemos quedado? Pues nivel 6 de cocina. Todavía tenemos 5 puntos disponibles. Y lo único que hemos aprendido ha sido hacer la carne rostizada. Y los huevos hervidos, porque eran los que nos daban la zona, básicamente. Y ya depende de lo que consigamos. Por ejemplo, digamos que conseguimos la caña de pesca que se hace con Survival. ¿Lo veis? Aquí se hace una caña de pesca. ¿Cómo llegar aquí? Primero tenemos que asignar puntos, que ahora mismo no tengo puntos, a la tienda de campaña. Luego bajamos aquí y conseguimos la habilidad de pesca. Crafteo de anzuelos, que necesita trozos de metal. Vale, ese no pide nada. Y por último pillamos la caña de pesca, que requiere ramas y string. Esto va a ser un problema porque requiere una planta en concreto que yo no sé dónde conseguirla. Pero bueno, poderse se puede. Entonces, cuando ya has conseguido la caña de pescar y pescamos, que aún no sabemos cómo pescar, pero lo buscamos. Mira, aquí también hay trampas para pescar y tal. Pues entonces nos vamos a Survival. Nada, Survival a la cocina, de verdad. Nos vamos a cocina y aquí podemos cocinar lo que vamos pescando, como son truchas. Aquí tenemos sopa de pescado. Oh, sopa de calabaza, es cucumber, creo que sí. Aquí tenemos un montón de cocina. Pero por lo menos los pescados, ya sabemos que los pescados los podemos cocinar. Pues entonces las asignaríamos. Si tuviéramos muchas truchas, pues vale. Trucha apache, pues ya sabéis. Un punto de aquí y vais ganando puntos. Si encontráis una zona o una forma de recolectar uvas, pues mira, asignáis un punto aquí y a subir cocina como locos, crafteando botellas de vino. Si conseguís wheat, que es trigo, y hop, que no me cae la traducción ahora mismo, hacéis cerveza. Debería ser malta, pero no sé si es malta. Pues nada, así como se va crafteando. A ver, paro y me voy a hacer otra cosa. Y ahora activo el vídeo otra vez. Bueno, estoy tentada. Me quedan, no sé si son 3 ganzúas, pero vamos a probar, ¿no? Oh, vaya, si ya lo hemos abierto. Vale, qué mal. Pues nada, probamos con la siguiente. Bueno, ha vuelto a salir la caja. Le he dado a usarla para ver si podía meterle las ganzúas y parece que una vez consigues abrir una caja del spam, si te quedas esperando que salga la siguiente caja, ya la considera abierta. Así que no hay que usar más ganzúas ni nada, por lo visto. Me he quedado un plin filabada. Pensaba que iban a ser cajas con su cerradura cerrada, pero no. Ya una vez la abres, ya tienes acceso a todas las que salgan. Cosa curiosa, ¿no? Bueno, pues seguimos. Esto es una cosita que quería enseñar, que han puesto el parche de Navidad. Y han puesto toda la base del refugio con lucecitas navideñas. He visto los pasillos con las coronas de luces. Y en el equivalente a cafetería
¿Veis? Más decoraciones. Han puesto un arbolito navideño. Que me lo he topado antes. Me quería enseñarlo. Mira. Ahí está. Un arbolito navideño ahí todo lleno de luces. Se ve muy bien. Está chulo. Faltan los regalos abajo en la base y queda perfecto. Es que está un pelín oscuro y no se puede ver muy bien. Me puse en la esquina un pelín oscura. Pero bueno. Esta mujer ahora pues. Sí. Se ha enterado cómo estaba haciendo cosas afuera. Las barras de vida. Sí, nos manda por miel de la colmena. Ay. Y esto no nos habla, creo, recordar. Sí. No sé, esto parece aquí una espía. Alicia Ross, que no sabemos qué es aquí. ¿Qué es esto? Ah, la sala de juego. La sala de apuestas ilegales. Se está esperando fuera que abran para meterse y empezar a apostar. Pues nada, voy a soltar las cosas y a ver qué me encuentro por ahí. Bueno, ¿veis el color de esta piedra? Pues en piedras como esta me he encontrado hierro. Yo no sé, como negruzca, parecida al carbón. Parece que comparte spam con el carbón. O sea que si buscáis hierro tenéis que buscar piedrecitas así como oscuras. Seguramente os darán coal, carbón, iron, hierro. A ver si suerte nos sale ahora. Si no, nos deja aquí colgados. Piedra carbonada esta vez. Vamos a ver si sale otra vez. ¿Veis? Este es otro color de piedra que vamos a encontrar. Es como tricolor. ¿Lo veis? Un color muy raro. Es mitad marrón, mitad rojo. Van cayendo los cachos conforme la rompo. Vale, ya no está tan bonita como antes, ¿eh? Por el color rojo debería ser cobre. Vamos a ver qué sale. Hierro, oro, plata, mercurio. Pues ha salido un popurrí ahí tremendo. Aluminio, vaya. Vamos a ver si el 3. A ver, ha salido toda negra de antes. Vamos a probar a ver si se nos sale. Ah, nos sale hierro. Mientras sale la de colores que está detrás. Y a ver si encuentro la piedra que había visto. Era una piedra parecida a esta, pero con una especie de beta en color verde. Estaba graciosa. A ver si la vuelvo a encontrar. Que la encontré con otra cuenta y ya no me acuerdo dónde está. Pues da un popurrí tremendo y no me sale la piedra esta. A ver si. Pues esta me parece que no es negra. O sí.
Es como, no es negra, es como roja. Vamos a ver qué da. A ver qué da. Hierro, pues ha salido el hierro en esta. Es como color roca, gris y rojita o así. Que claro, cuando te da mo la montaña, la sombra no se ve bien el color. Vamos a probar otra vez. A ver qué da. Carbón. Pues siguen siendo aleatorias, así que pues nada. Será todo aleatorio por lo que veo. Mira, esta es la casa de Helm, que ya hemos conseguido Helm. Que parece las cuerdas del arco. Y aquí dentro de la casa donde decía yo que hay una. ¿Ves? Aquí se consiguen las ropas. Trozos de ropa. Son bastante importantes, así que acordaros de este sitio porque de aquí podéis sacar muchas cosas. En estas cosas hay más cajitas, más podemos encontrar más cositas. Esta no tenemos el lockpick. Vamos a ver si aguantamos. A ver, derecha. Mal. Hemos roto una. Oh, me quedan dos. A ver. Izquierda, uno. Dos. Mierda. Nos queda uno. Uno. Dos. Tres. Ah, no hemos quedado sin ganzúa, ¿verdad, David? A ver. Uno. Dos. Tres. Ah, la hemos abierto. ¿Veis? Hay que dar siempre a la flecha que es verde y si falla, se resetea. Vuelve a dar las de antes hasta que sabes que va a fallar y cambias. Y nos ha dado balas, que creo que es de una ametralladora. Polvo de cobre. Un. Plate. ¿Placa? ¿Placa de qué? Vendaje de lana. Bueno, pues todas las. A la saca. Y supuestamente si esperamos y nos pasa lo mismo que con la otra caja, como ya hemos roto el lockpick de la cerradura de esta caja, las siguientes cajas que salgan ya tenemos acceso directo a ellas. Mientras vamos a coger este trocito de ropa. ¿Ves? Estamos cogiendo trozos de ropita. ¿Ahí? Ay, mira, también la string. Pues no sabía que daba string. Ahí está, esta es la caja que yo decía. Esto es de roaming, estoy segura. Si me deja cogerla. Ah, sí, ahí está, ¿lo veis? La encima. ¿Veis? Esto sale cosas aleatoriamente. Pues yo creo que si asignáis el punto, creo que era en. Vamos a ver, en la T, en. Survival, quizás. Sí. ¿Lo veis? Roommates. Yo creo que esto es cuando abrimos esas cajas. Es que no lo explica, es que. Tenéis que explicar un poquito más las cosas. Pero yo creo que es cuando asigna un punto aquí, como que te saldrán más cosas dentro o algo parecido. Yo presupongo, porque es que no hay información ninguna. O sea, ni idea, básicamente. Ni idea de nada. Vamos a beber agua, que estamos un poco hechos polvos ya. A ver si no nos sale un ratón, que por esta zona había ratones. Nos ponemos escondido otra vez, que no nos ven las ratas. Qué raro, no hay ratas. La última vez que vine había un montón de bichos asquerosos de eso. Ah, mira, ahí está. Qué jodido. Bueno, pues sigue ahí fuera. Y no queremos una con ella. Aquí nos ha salido otra tropita. Nos la llevamos. Hay que acumular porque creo que las ventas se hacen a partir de esto. Parte de la ropa se hace con esto. Es que no tengo ninguna mesa de trabajo aquí, creo. Esta caja nos da cositas. Painkillers. ¿Puede ser un insecticida para los campos de cultivo? ¿Podría ser esto? Painkiller me suena a mí que es una especie de insecticida. Puede ser, es que. A ver, mi nivel de inglés no es tan alto, pero me parece a mí que esto viene. Aquí está la caja, ¿la veis? Vamos a ver si se cumple igual que en la otra caja. Oh, pues no. Y además ha subido de nivel a medio. Uf, uf, uf. No puedo, si es que me queda una ganzúa y bagachuta. A ver, fallo. S1. No. 1.
Dos. Me quedo sin azúcar. Pues ya está. Se intentó. Tengo que fabricarme, pero necesito hierro, necesito lingotes de hierro. Ya haremos, ya le meteremos mano a las cajas. Mira, ahí hay una bomba de esas de agua, como la de los campos de cultivo y tal, ¿la veis? Para conseguir más agua. Oh. La hemos cabreado. Pues yo no sé qué llevo de armadura, de armas, así que. Te voy a dar con el hacha, ¿eh? ¿Cómo dejas para acá? Olvídate de mí. Que voy a denunciarte a Walt Disney, ¿eh? Eso, vete, vete. Vete, vete. Mira cómo me ha intimidado. Se ha ido bien lejos. Aprovecha y no le digas contrario, por si acaso. Se le ocurre volver. Es que he sacado el hacha, ha visto el hacha y he dicho, hostias, qué pedazo de hacha de última generación. Mira, mira, mira mi hacha. Un hacha de roca pestosa. Pero la ha visto el ratón y ha dicho, ¡guau! Me va a cortar en pedacitos y una leche, pero bueno. Esto como el que va a pescar un pez pequeño y cada vez que cuenta la historia es más grande el pescado, ¿no? Pues más o menos lo mismo. Bueno, estas plantitas que se ven aquí son las de gel. Lo que pasa es que como ya he cogido las de la quest, ahora ya no te deja. Entonces mi pregunta es, si queremos hacer más flechas y necesitamos más gel, hemos visto que de las. Ah, mira, ha vuelto la. ¿Estoy en modo oculto? Ah, sí. Pues esto no es una caja, ¿no? Mi pregunta es si queremos hacer más flechas, pese a que ahora mismo no tenemos plumas. ¿Dónde podríamos conseguir plumas? Me tiene mil locas perdida esto, ¿eh? A ver, me he traído del otro lado 20 plumas. Sé que son poquitas, pero es que una pluma por pollo, como que. Mira, tela y wallet. Wallet, wallet. ¿Eso qué es? Ah, como una especie de cartera, quizás. Como si le roban la cartera a alguien, se la de un. Sí, creo que es una cartera de dinero. La traducción, más o menos. Pues bueno, mientras está aquí, creo que tenemos la cartera en alguna parte. No creo que ese material puede ser esto. No. Armadura no va a ser. Consumibles. Tenemos vendas, tenemos alrededor de la verdad Wallet. ¿Dónde está la Wallet? Estará en. No está el material. Vamos a buscar la Wallet esa. String, strong. Pues la W está abajo del todo, ¿no? Vamos a poner en materiales comunes. Ah, pues no, muy bien. Aquí está. Y si lo usamos, ¿qué pasa? Lo abrimos y nos sale aquí 14 monedas. Yo creo que esto ha sido dinerito. Sí. ¡Onda, míralo! Y no sé para qué servirá, pero por lo menos sabemos de dónde podemos conseguir más. A ver, tengo 200 monedas porque había un evento. ¿Ves que me estaba dando monedas? O sea que cuando encontramos Wallet, que son como monederos de la gente. Oh, Dios mío, me estoy volviendo una carterista. ¡Qué mal rollo! A ver, pues. ¿Veis este evento que es una especie de cajita? Como es Navidad. A ver si me consigo el ratón aquí. Le damos y cada día que logueamos, chequeamos el letrero y esta vez, que es domingo, me ha dado 200 monedas. Que me he quedado en plan de, vale, tengo dinero, ¿y ahora en qué lo gasto? Bueno, pues aquí os da. Y parece que las carteras que vamos encontrando. A ver si recupero el ratón. Que no me quiero poner de pie, quiero coger el ratón. ¿Por qué te pones a golpear solo? Ya estamos con las tonterías, ¿en serio? Pues sí que. Se me ha quedado atorado, esto es increíble. Pero deja de pelearte como un tonto, en serio. Quiero recuperar mi ratón, pero de pronto se ha puesto. A pegar como un pringao, ya te vale, ¿no? Nada, ya está, pues vale, si te hace ilusión. A ver, esto es un bug del juego, vamos a dejarlo claro. Que ya me pasó una vez y me quedé sin balas. Que de pronto se pone a golpear y no lo puedes parar, así de por la face, y ya está. Menos mal que llevo el hacha, por eso no llevo el arma puesta ahora mismo, pues ya no me fío. Y se pone a golpear y tú intentas pararlo, te vuelves loco, te gasta las balas, te pones de mala leche, y ya las quedas sin balas, sin armas, sin tal. Y a ver si lo corrigen. Esto que se mueve es porque el gato acaba de saltar al la cua al, oh, al teclado. Vamos a ver. Escarpa. Ese me ha dado un string. O sea que cuando buscamos en las telas,
y en las cajas nos pueden salir monederos. Ojo al dato, ¿eh? Que de ahí podemos conseguir poquito a poco, con paciencia, moneditas para supuestamente comprar. ¿Dónde? No tengo ni idea. Y tú te quedas ahí cerrado porque no tengo ganzúas. Bueno, he estado un rato por aquí recolectando materiales. En la casita donde se va la quest de las gems para hacer el arco, encontramos una cajita médica, que aquí casi todo lo que encontramos, como veis, son insecticida para las plantaciones. También hay... He cogido unos cuantos, vamos a ver, aquí tengo todos los materiales. ¿Veis? Tenemos 19 insecticidas. Han salido algunas botellas de agua. Han salido... A ver, aquí no. Más insecticidas. Algún vendaje. Este, otro insecticida más. A ver. Y vendajes. Que ha salido uno, pero bueno, puede salir más. Vamos a abrirlo ahora que estamos aquí. ¿Ve? Otro insecticida más. Esto es lo que dan las cajas estas de como médicas, ¿no? ¿Ve? Insecticida, insecticida. Oh, todavía tenemos más usos. Luego tenemos aquí para recolectar las cloth, que son trozos de tela. Eventualmente salen string, que son los que sirven para las cuerdas de los arcos y tal. Y aquí más tela. Estaba un rato farmeando esto, esperando que salieran y recolectando y pues así. Y la cajita esta, que te da tela, te da trozos de tela. Aquí más por aquí. ¿Ves? Te da trozo de tela, tela, trozos electrónicos y billeteras. Ya no hay más. Yo venía con 200 porque el evento te da 200. De momento llevo 64. No sé qué está pasando por ahí atrás. Ah, sí, el gato. Atacando al canario. Vamos a ver, está como Piolín y Silvestre. Aquí. Mira, a ver, hemos conseguido 10 billeteras. Lo voy abriendo. Hace un ratillo que estaba viendo vídeo. Recolectando materiales. Y ahora vemos para qué usamos los materiales estos. Vamos a abrirlas todas. Vamos por 300 monedas. Aleatorio el dinero, ¿veis? 8, 12, 6. Esto ha salido en estas cajas. Pero que no te encontré tiendas todavía. Pero de momento, mira, más cosas que he encontrado, ¿ves? String he conseguido 50. Que la string sale crafteando las plantitas gems. Pero se pueden conseguir de los trozos de tela, estos que están tirados por el suelo. Mira, otra billetera. Quince monedas. Entonces hemos conseguido 50 string. Así de cosas que hemos venido interesados buscando específicamente. ¿Ve? Esto es lo que hemos conseguido del campito ese. Que esto, modificándolo, salen los string, pero ya de las trozos de tela ya os salen string directamente. La tela, que ahora vamos a ir a... Es que aquí no podemos usar. Lo que he estado haciendo, recolectando estos trozos que están aquí rotos, que hay más expandidos por el mapa. Lo que pasa es que aquí coincide que está la caja, la otra caja y estos dos trozos y viene de muerte. Ay, me ha entrado un poquito de la... Se ha parado todo. Eso es la de juego. Eso ya no es la mía. Me da antitoxina e insecticida. Lo que vamos a hacer es levantarnos y vamos a salir. Voy a parar el vídeo, voy a ir al... Uy, espera que me acuerdo dónde, cómo se va. Creo que para allá. Abro el mapa, estamos aquí, hay que ir a... Aquí. Pues para el vídeo, cuando esté ya dentro del refugio y esté en la zona de crafteo y tal, pues lo vuelvo a activar y enseño lo que se puede hacer con los trozos de tela que he conseguido, los string y todas esas cositas. Y como crafteamos el arco famoso, que es el primer arco que nos dan. Hasta ahora. Bueno, un segundito. Ya estamos. Estaba apagando el vídeo que tenía al lado. Aquí vamos a utilizar la ropa.
Vamos a ver, ¿para qué sirve la ropa? La ropa que hemos dejado las demás cosas en el warehouse. Y tenemos aquí los trozos de tela y tela. Sacamos con la T la barra de First Aid y tenemos cosas que utilizan tela. Aquí. Para hacer vendajes, para curar las heridas y subir la barra de vida, las vendas requieren tela. No trozos de tela, sino tela construida, ¿vale? Estos son intestinos. Más cositas. Esto, vamos a ver. Estos son para subir para arriba. Vendajes avanzados que cada vez te, cuanto más lo subes, más te cura. Los kits médicos, ¿veis? También usan. Una vez has construido estos, te vas al kit médico y utilizas el kit médico más un trozo de tela. Y vas haciendo los kits médicos, las cajitas. Si quieres coger el avanzado, usas. Esto me parece que la insecticida. Vendaje, bloli. Vamos a ver dónde tenemos. Aquí se hacen las insecticidas, ¿lo veis? Quick, Willy, aquí está. Vale, pues ya sabéis. Primer caja de curas es con un vendaje básico, que es este de aquí. O sea, esta caja se construye con este vendaje el básico, más un trozo de tela. Para el nivel superior requiere este de aquí. Este de aquí. Y un trocito de tela. ¿Lo veis? Va mejorando. Y el último de ellos, que yo no tengo los puntos, no puedo hacerlo, pero vamos. Pero es para que veáis en qué se utiliza la tela que estábamos buscando antes, que no me he tirado casi 2 horas recolectando. ¿Lo ve? El fine bandaje, que debe ser este. Este usa esto. El strong painkiller, que debe ser alguno de estos de aquí. Este de aquí, concretamente. Y el survival kit, que debe ser esto de aquí, ¿no? Sí. Ay, ¿y esto qué son? Antitoxinas, debe ser para venenos, me imagino. Que por cierto, esto salía en las cajas. Vamos a ver, resumiendo, básicamente, estamos en primeros auxilios, que son vendajes, cajas de kit, antivenenos. Y creo que estos debería ser, no estoy muy segura, pero creo que se refiere a los insecticidas que se utilizan en las granjas. Pero no estoy muy segura, porque aquí hay algo. Fertilizante, plantas, pues sí, básicamente. First Aid, para quien le guste cultivos, los insecticidas se hacen con First Aid. ¿Dónde está? Que lo he perdido. Aquí, ¿lo veis? Aquí está la rama de los insecticidas para las plantas. Perdón. Más cosas en las que se usa tela, pues en Taylor. Más cosas en Taylor. El primer punto hace que los scrap, o sea, los trocitos de tela los convierte en telas completas de 1 metro, básicamente. Cuando crafteamos mucho y tenemos puntos, podemos crear los hilos, los carretes de hilo, que tienen este aspecto, y se construye con los scraps, o sea que no gastemos mucha porque va a hacer falta crear esto. Y aquí es cuando empezamos ya a poder crear los trajes. Vamos a ver, cada línea de traje requiere la anterior, me refiero, se craftea esta, ¿veis? Con piel y un carrete. Y cuando quieres crear este, usa la anterior, no sé dónde está, aquí, está usando la anterior que hemos creado, o sea que no hay que tirarlo, se reutiliza, usa un segundo carrete y 30 trozos de tela, o sea, para reírse un rato, vamos. Cuando queremos el siguiente superior, lo mismo, usa el anterior, que sería el Desert Jack, que sería este de aquí, más tela, más carrete, más cuero, ¿lo veis? Siempre reutiliza las versiones anteriores. Y cuando ya tenemos nuestro set de aquí, pues podemos pasar al set superior. Este sería el ligero, el básico, luego está el mediano y luego el strong, que tiene que ser. Oh, el ladrón, no sé.
Debe ser la leche. Y esto de aquí, pues no lo he mirado, pero básicamente a lo que me refiero, ¿para qué utilizamos la tela esa? Que son, ya lo habéis visto, son como trozos de tela tirado en el suelo y que está agachado sacando escabeche. Estos juegos, por lo que se ve, son muchas y muchas horas aburridos ahí sacando materiales para poder empezar a montarte tu equipo. Es un juego de estos de los que requieren mucho tiempo, mucha paciencia y trabajo de enanos. Vamos a crear algo. Esta es la maquinita de coser. Nos vamos a Taylor. Hacemos tela hasta que nos chequee y nos dé el punto del carrete. La tela tenemos aquí, los otros de scratch. Pues nada, vamos crafteando, vas consumiendo energía. Ah, por cierto, si veis abajo la barra de energía, como que me falta la mitad, ¿no? Vale, yo me volvía loca intentando averiguar qué me había pasado. Pensaba que era un bug del juego, pues no. Parece ser que conforme más horas pasan en el juego, como veis, he estado unas cuantas conectadas haciendo el scavenger de la puñetera tela esta. Entonces el personaje se cansa, se agota, son horas que está despierto. Entonces esto te está pidiendo a gritos que crees una casita. Vamos a salir de aquí para que la veáis. O aquí en Survival. Yo no la tengo. Vamos a darte. Survival. ¿Veis esta casita que yo no tengo puntos? Pues hay que crear esta casita. Te acercas, te sale interactuar con ella y te dice descanso. Entonces descansa el personaje y esa barra amarilla se hace más grande. Vuelve a su posición original. Esta casa, conforme más lo mejora, imagino que lo hará más rápido, etcétera, etcétera. No lo sé porque no lo he probado, ¿vale? Pero esa es la teoría. Estas casetas son para recuperar la barrita que ya decía yo, ¿para qué quiero una casa para dormir? Pues sí, tiene utilidad. Es para esta barrita que se va encogiendo hasta que llega un momento que ya aquí que no puedes hacer nada porque no puedes correr, no puedes craftear, no puedes hacer absolutamente nada. Pues necesitas la casita. Vale, he subido unos cuantos puntos. A ver si lo encuentro. Taylor. Estoy nivel 4. Así que tengo 4 puntos. La asigno a carrete. Vale. Y ya podemos craftear la primera camisa. ¿Tengo puntos? Sí. Vale. Voy a hacerme la camisa. Lo que no sé es. No, no tengo para nada. No tengo para nada cuero, pero bueno. Yo lo desbloqueo y ya iremos. Uy, ¿y esto qué es? Zapatos. Uy, vamos a tener zapatos y todo. Lo que, como veis, requiere muchísimo cuero. Estos son matar perros, ratas, etcétera, y te van dando los cueros. Yo ahora mismo no tengo. Pero bueno, habéis visto para lo que sirve la tela. Tela. Crafteáis primero tela hasta que desbloqueáis los puntos estos de carrete. Cuando tenéis el carrete, ya podéis construir la primera chaqueta. Creáis vuestro carrete y ya es tener tela de esta de tela. Uy. Piezas de cuero de los animales que yo ahora mismo no tengo, porque he estado mineando, he estado harvesteando la tela. Pero bueno, por lo menos en este vídeo se va a quedar claro que la tela que hemos ido a buscar era importante. He intentado asociar los colores de las minas de metal al material que dan, pero es imposible. De momento yo lo veo todo random, absolutamente todo. Lo único que sé seguro es que la piedra con color a piedra, la gris, siempre da stone. Pero ya no sé si es que es porque tengo el nivel bajo de mining o no lo sé, no tengo claridad. A mí me parece todo muy, muy, muy random. Y nada, pues el siguiente vídeo espero tener ya construido todo esto, tener un trajecito puesto y ver otra cosita. De momento, hasta aquí llegamos. Seguiré. Voy a crear unos cuantos carretes, voy a ver cuánto me hacen falta, a ver. A ver, a ver. Para el primer traje hacen falta uno. Para el pantalón, uno. Ah, pues no hacen falta muchos. Pues de momento solamente necesitamos tres carretes para hacernos nuestro primer set, que sería esto. Y hace falta trozos de tela, pues tendríamos que hacer tres. Uno. Dos. Y nos vamos a quedar sin energía. Y tres. Lo que voy a hacer antes del vídeo es hacerme un camping. Tenemos nuestras tres, sí. Ya nos falta, pues, lo dejaré todo el material en el guare. Y me iré a matar bichos como pueda. Lo que sí vamos a hacer es primero encontrar la salida. ¿Dónde está la salida? Espérate, antes no. Antes hay que hacer unas cuantas casitas. Ah, que me pierdo. No, esto es herramientas. A ver, aquí quizás. Survival. Oh, vale.
Pues no puedo hacerlo. Pues nada, dejo el vídeo y para la siguiente lo dejo todo.